Primer conversatorio, Mujeres Seguras al Volante. Esto es creado por su director general, su presidente, su fundador, venezolano, Ramón Rodríguez Hijo, quien ha tenido una visión y es enfocado a seguir ofreciendo servicios de calidad. Un taller automotriz totalmente distinto, donde nuestra atención es real. Bienvenido, señor Ramón. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos esta entrevista para Promar Televisión y toda Latinoamérica, gracias a nuestra www.promar.tv. Bienvenido. Muchas gracias a ti por haber venido. Bueno, gracias a todos por haber asistido. ¿Qué te puedo decir? Totalmente emocionado, feliz, alegre de la participación de todas las personas y de todos los aliados que vinieron el día de hoy. Estoy, bueno, sumamente emocionado de saber que estamos haciendo algo de manera innovadora, de manera totalmente gratuita, para ayudar a la mujer venezolana, a esa mujer emprendedora, aguerrida y luchadora. Así es, y yo te voy a decir algo, aquí todas las mujeres que estuvieron presentes en el conversatorio estaban felices de que se les tomara en cuenta un taller automotriz. Y qué tal que Churún Express, siendo una marca comercial ya instituida, consolidada, sólida, haya tomado en cuenta a las mujeres. Sí, básicamente lo que hicimos fue interpretar durante estos 2 años todo lo que nuestras clientes nos venían diciendo, wow, Ramón, necesitamos, qué bien nos sentimos aquí, tú nos estás dando una asesoría, qué bien, me siento feliz, no sabía que esto pasaba. Entonces así fuimos interpretando esos mensajes que nos iban dando y decimos, wow, ¿por qué no hacemos esto en un evento donde vengan todas y donde vengan a participar y que no sea el único? Sí, no, yo sé que vamos a venir una segunda, una tercera, una cuarta edición. Ahora, ¿qué está pensando? Porque esto es un reto. Sí. Esto es un reto, Ramón. Ya tienes la segunda edición y te lo están solicitando. Claro que sí, claro que sí. Ya viene próximamente la segunda edición. A crear, ¿verdad? Mira, ya mi cabeza está volando, estoy innovando, estoy pensando qué vamos a hacer, pero no, seguramente viene algo innovador, algo nuevo, una prueba de manejo por allí. Nos podemos traer unas personas también que puedan hacer una prueba de manejo acá y bueno. Ramón, ¿qué se necesita para tener una estructura sólida, pero aunado a esa estructura existan colaboradores, líderes que intencionalmente están dando un buen servicio y se sienten con identidad corporativa para poder ofrecer un servicio en Centro Occidente? Mira, lo primero que se necesita en estos momentos es confianza, creer en Dios, tener mucha fe, estar de la mano con Él, porque nunca emprender un negocio nunca es fácil. Siempre hay muchos retos, siempre hay muchos obstáculos. Sin embargo, nosotros acá, a través de los valores y los valores que hemos inculcado todo el equipo de trabajo, es que hemos dado con esa chispa de que no podemos desanimarnos por las situaciones, más bien nos hacemos más grandes y cada vez que hay un reto nuevo, nos hacemos más grandes y le digo al equipo, vamos a crear, ¿qué vamos a crear hoy? Todos los días me levanto en mi grupo y les hago esa pregunta, ¿qué vamos a crear el día de hoy? Tu mensaje para Venezuela, por favor. Mira, mi mensaje para Venezuela es prácticamente un ejemplo de lo que vive hoy. Venezuela es esa mujer luchadora, guerrera, atrevida, que no se desanima por nada, que va siempre adelante y que a pesar de cualquier adversidad, ahí está, parada Venezuela, parada la mujer venezolana, emprendiendo y levantando este país. Ramón, yo me siento complacida de haberte conocido y haber conocido una juventud, haber conocido tanta experiencia por medio de tu padre y que hoy muchos emprendedores te están viendo y están diciendo, ¿será que el señor Ramón también puede darnos algún tips? Si tú tienes una idea, ve tras ella, no importa, van a venir comentarios, no se puede, en qué momento, ese no es el momento ideal, espérate. No, el momento ideal es cuando tú lo decidas hoy y cree en tu idea. Además del servicio habitual que normalmente tenemos, esta semana venimos con sorpresa. Es un taller automotriz totalmente distinto. Aquí hacen una revisión de 30 puntos importantes, sí, del vehículo. Eso, sí, no lo tiene ningún taller automotriz. Eso fue lo que denominamos el Total Check. Son 30 puntos que totalmente gratuitos. Nosotros hacemos una evaluación de tu vehículo y digitalmente le enviamos a tu correo o a tu WhatsApp el informe de tu vehículo. Esto es posible en Churún Express, taller automotriz. Aquí nacen los mejores. A mi lado, el señor Ramón Rodríguez, Grupo RR venezolano, que sigue aquí en nuestra nación y hoy
accedió y está presente en el primer conversatorio de Mujeres Seguras en el Volante. Para nosotros un placer, un privilegio de poder entrevistarlo y saber qué hay detrás de tanta disciplina. Verdad que te agradezco mucho la oportunidad que hoy podemos dirigirnos a todo mi estado Lara, a toda Venezuela, a través de tu canal tan importante y que es un ícono aquí en el estado Lara también y en Venezuela. Definitivamente nosotros aquí en Venezuela somos gente trabajadora, gente progresista, gente que no le tenemos miedo al reto, gente que miramos es hacia donde corre el viento, hacia allá, hacia el mundo. Nosotros de aquí del estado Lara nos podemos sentir orgullosos de que la nueva generación de emprendedores, en eso está mi hijo, ¿verdad? Que hoy con este conversatorio, que ha sido un éxito, un conversatorio para mujeres que al principio yo estaba medianamente escéptico a que tuviera una convocatoria importante. Y fue todo lo contrario. Mira, fue tanta emoción, tanta alegría de las mujeres participando, las mujeres preguntando. O sea, para mí fue de mucha sorpresa de que hubo tanta disciplina y tanta motivación de las mujeres y sobre todo también del equipo nuestro de trabajo. El equipo de trabajo, ¿vale?, es un equipo experto y de verdad que me siento muy orgulloso de mi gente del estado Lara, me siento orgulloso de la juventud, es el futuro de este país y así que los invito a todos los jóvenes a que sigan el ejemplo que Churún Express le están enviando para que cada uno se ponga a trabajar en lo que conozca, porque Venezuela es un país de oportunidades, Venezuela es un país hermoso, Venezuela es un país lleno de oportunidades, así que todos los venezolanos tenemos el derecho y tenemos la gran oportunidad de hacer y de crear cosas. Venezuela es una mujer y viene, lo visita al señor Ramón, un empresario reconocido por su trabajo, por su esfuerzo, que no es de la noche a la mañana, señor Ramón, es de un trabajo de hormiguita. ¿Qué le dice a Venezuela hoy personificada en mujer? Este país grande, este país lleno de oportunidades. Nosotros los venezolanos lo que sabemos es trabajar y producir. Así que, mira, oportunidades existen, hay que continuar nosotros creando y produciendo. Nosotros como venezolanos tenemos que seguir apostando a Venezuela y desde aquí el estado Lara yo los invito a que continuemos apostando. Así como yo sigo apostando a Venezuela, hay muchos empresarios que continuamos apostando a Venezuela. Así que todos están invitados a continuar invirtiendo en este bello país. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a los empresarios que todavía están y que nos están viendo por Latinoamérica para inyectar valores, incluso en nuestro trabajo, con nuestras personas más cercanas? Lo que tiene el empresario venezolano es que es un empresario trabajador. Nosotros todos los días nos levantamos a primera hora de la mañana, mira, con ganas de producir, con ganas de trabajar, con ganas de hacer cosas por Venezuela y con ganas de construir y seguir construyendo este país. Les digo a los empresarios, no hay que tener miedo, hay que seguir y continuar apostando a este hermoso país. Así es, Rodolfo Arciniegas, es uno de los colaboradores, líder de Churún Express. ¿Cuál ha sido la experiencia de este primer conversatorio? En primera instancia, la incertidumbre, ¿no?, del llamado, si iba a ser necesario tener más infraestructura, los nervios de levantar un evento de este tipo. Y después la satisfacción de ver que sí pudimos, ¿no? La idea nuestra a través de nuestro conversatorio era llevar herramientas a las damas para que pudieran perder el miedo de poder abrir el capó de su vehículo y determinar qué estaba pasando o qué poder hacer en un momento de una emergencia. Eso lo logramos gracias a nuestros colaboradores, a nuestros ponentes, a las personas que asistieron. Vimos el interés, había la necesidad del conocimiento y ellos nos permitieron la fuerza de seguir adelante y lograr que se diera el objetivo, que era enseñar algo nuevo. Así es. ¿Segunda edición? Sí, estamos ya en el caminar de este evento. Fuimos ya diseñando cosas que se nos van ocurriendo en la marcha, es el ensayo y el error, que nos permite determinar dónde están las herramientas que nos faltaron o las que podemos implementar nuevas. Vimos presencia de niños
eso ya nos invita a tener un área de distracción para ellos. Afortunadamente en el taller tenemos suficiente espacio y como pueden ver aquí en el taller tenemos la limpieza total, que no es lo común de los talleres. Nosotros lo que queremos es decirle a las chicas que pueden venir con confianza, que sus vehículos van a salir íntegros, y esa es la idea. Pues la idea es que nosotros podamos prestar un servicio de calidad, y eso es lo que estamos enfocados. Segundo, por supuesto que vamos a tener otro conversatorio. Soy María Álvarez, vine al primer taller de Churún Express, espectacular. Me encantó la idea de que nos tomaran en cuenta nosotras como mujeres para darnos un noctis importantísimo de mecánica. Esperamos la segunda edición. La intención del Club Churún, que estamos diseñando aún, estamos en ese proceso, ya estamos captando las personas, es un club de ingreso gratuito, en el cual nosotros lo que perseguimos es que las personas se vinculen al taller para tener la base de datos y nosotros estar generando información constante, tanto de los vehículos, de repuestos, de conseguir mano de obra calificada, explicarles cómo solucionar, que las redes nos permitan tener ese acceso con ellos. Eso nos abre un mundo de posibilidades de conexiones, por eso creamos Club Churún, para poder hacer ese tipo de cosas. Estamos naciendo en una idea de quienes estén afiliados al club. Próximamente vamos a tener una unidad móvil que va a estar presta a solucionar problemas en el perímetro de la ciudad, donde si usted se queda accidentado, nosotros vamos allá y va a tener las herramientas del taller en el vehículo y vamos a poder prestar ese servicio. ¡Qué maravilloso! Es que cuando hay innovación, están las cosas grandiosas y nadie puede entonces repetirnos. Esto es la entrevista con Angélica, rodeada de personas que están haciendo muchas cosas diferentes, marcando historia en nuestra nación. Mi nombre es Ramón Eduardo Rodríguez, fundador y director de Churún Express. Para mí el emprendimiento de Churún Express ha sido un camino muy laborioso, muy divertido. A lo largo de estos 2 años y medio de Churún Express he conocido personas fantásticas en el camino y he asumido nuevos retos junto a todo mi equipo. Para mí el emprendimiento en Venezuela significa tener gallardía, ser una persona atrevida, siempre la confianza de tu idea, de la confianza y de la mano de Dios y de tu familia. Y como siempre, Promar Televisión en los mejores eventos donde reúne a venezolanos que están haciendo algo grandioso por nuestro país, distinto además. En ese sentido, Ana Isabel Guerra Librero está con nosotros. Ella es mentor organizacional de Progresarte. ¿Qué ha significado para Progresarte hacer alianzas estratégicas con Churún Express? Es una alianza donde la estrategia es ir hacia un sentido. ¿Cuál es el sentido? Progresar, crecer, ser felices, ser prósperos. Y nosotros, es una sinergia las alianzas, nos necesitamos todos. Cuando comprendemos eso, es muy fácil conectarse con gente que está mirando lo mismo, que no estamos esperando que otra cosa ocurra, sino que nos estamos haciendo cargo nosotros de nuestro cuadrito, de lo que podemos hacer. Entonces, bueno, en eso que estamos haciendo en Progresarte, Churún Express también está haciendo servir, al final, y es lo que haces tú también, y es lo que hace Promar, cada quien estamos desde el servicio. Nos encontramos en ese sentido, sirviendo para mejorar algo. Entonces es muy rico hacer alianzas. ¿Cómo te sientes cuando te llamaron y te dijeron, mira, vas a participar en el primer conversatorio de mujeres en mecánicas? ¿Qué dijo Ana Isabel? Bueno, primero fue un sustico. O sea, wow, es la primera vez que le hablo a tanta gente. Por un lado, pues bueno, wow, ¿qué hago? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué les voy a decir? Y un desafío, hablarle a 150 mujeres, porque conozco muy bien el poder que hay en cada una de ellas. Y digo, bueno,
Wow, un desafío. ¿Cómo me sentí desafiada? Karen Castellano, que es la directora de Progresarte, me dice, Ana, anda, muéstrales eso que a ti te ha servido. Y háblales de emprendimiento. Entonces ahí yo digo, chévere, yo de eso sé. Yo emprendí al principio, a los 23 años, con una constructora. He sido una emprendedora y me he tenido que reinventar muchísimas veces, al igual que muchísimos venezolanos. Y hemos aprendido muchas cosas. Entonces hoy vengo a mostrar lo que yo he aprendido para ponérselos al servicio. Y bueno, desde ahí creo que ya los nervios y el desafío está mucho más calmado. O sea, me siento cómoda. Y sabes que Mecánica para Mujeres es ideal para saber qué vamos a hacer en alguna circunstancia que nos esté pasando y que no sepamos resolver, o que en muchas ocasiones nos subestiman cuando vamos a un taller mecánico y no se dan cuenta que somos mujeres que podemos saber mucho y que podemos indagar. Con la constructora me rodeaban muchos hombres, entonces me ayudaban a resolver ese problema. Ahora que no están, Dios mío, ¿qué hago? Yo todos los sonidos de mi carro me estresan porque digo, se fundió. Se quemó, esto es grave. Entonces estoy feliz de poder aprender para no asustarme cuando levanto el capó. Venezuela es una mujer, ¿verdad? Es una mujer y está en su carro y se accidentó, ¿ok? Está accidentadísima. Ahora, ¿qué hace Ana Isabel? Porque está en su carro y se estaciona y dice, vaya, es Venezuela la que está ahí. Quería cuidarla, protegerla, me bajaría con amor. ¿Qué sucede? Que la primera emoción que normalmente sentimos cuando algo se daña es rabia, sí, o miedo. Entonces, mirándola como Venezuela, y te agradezco esta pregunta, la miraría con mucha compasión. Se dañó, ¿qué puedo hacer para reparar? Y si no sé hacerlo, ¿a dónde puedo buscar ayuda para arreglar ese carro que necesita de mí? Mira, esta es una iniciativa que yo aplaudo, porque todas las damas se paran en la mañana a poner, imagínate ahorita para hacer una cola para poner combustible y de repente, pum, le prende una luz de advertencia en el carro y no sabe qué es. De repente puede ser recalentamiento, como puede ser una luz de que bajo el nivel de agua o de refrigerante en el envase, le indica y le manda un aviso. Pero ella no sabe, se sale de la cola y va a un taller corriendo, mira, tengo esta luz encendida, el diagnóstico, la revisión y todo eso le va a cargar un costo. Pero si conoce cuál es el detalle de esa luz que se le presenta en el tablero de advertencia para poder ella solucionar, y si lo conoce, pues no pasa nada más de una espera, pone su combustible y sale. Ahora, hay muchos casos, puedo necesitar cambiar un neumático. Si tengo la capacidad, yo considero que las damas son las guerreras en la vida. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de parir y tienen la fuerza de parir, tienen la fuerza para aflojar una tuerca de un caucho, montar un gato. Es cuestión de enseñar y de dar a entender que eso no es una cosa difícil. ¿Por qué usted cree, Luis, que nos han subestimado por mucho tiempo en los talleres mecánicos? Donde, bueno, gracias a Dios, Churún Express hizo esto posible, porque entonces ya no nos van a engañar y ya no nos van a subestimar. La mujer es frágil como una rosa. Así es. ¿Verdad? Y fuerte como sus espinas. O sea, es algo que tú tienes que tener como herramienta, como dama, al momento de salir a la calle, tener a quién acudir, o aprender algo que no sabía para poder solucionar algún detalle en la vía. Estás en la ribereña, 8 de la noche, se te picha un caucho, ¿qué vas a buscar? Te recomendamos, te hacemos la recomendación, baja kilometraje de velocidad, poco a poco y llega a un sitio seguro, pero no te pares, porque si es de noche, 8 de la noche en la ribereña, imagínate, el riesgo es muy alto. Entonces hay que saber pensar, decidir qué es lo que vas a hacer en el momento y si te conviene. Si es una alta temperatura del carro, corres el riesgo de fundir el motor y pasaría aún mayor. Entonces ahí activas el teléfono, hay una serie de elementos ahorita técnicos por el celular, hay un Smart Panic que se afilia y llamas y te solucionan, te llaman una grúa, te llaman al servicio de seguridad y te llegan, o una asistencia vial. Wow, imagínate, ya yo aprendí con un poquitico que nada más estoy aquí con usted. Imagínense haber estado en este primer conversatorio, Mujeres Seguras al Volante, qué gran iniciativa. Y bueno, el mensaje ya a todas las mujeres, porque yo sé que las que no pudieron asistir, yo sé que vienen otras ediciones. Sí, estaremos desarrollando diferentes conversatorios, atacando diferentes tipos de fallas en diferentes modelos de vehículos. Y bueno, yo agradezco mucho a la organización del Churún Express por haberme invitado a este conversatorio, donde tenemos la oportunidad de enseñarle a las profesionales del volante que todos los días salen a su trabajo, a llevar al niño al colegio, a hacer las compras, saber defenderse al momento de una falla que se presenta en el vehículo. A ver, un tips que nos quieras regalar a Promar Televisión, a todas esas mujeres que nos están viendo ahora, que tengamos que tener presente a la hora de encender nuestro vehículo. Mira, yo les recomiendo que estén muy pendientes de los fluidos,
Los fluidos tienen varios colores y se detallan. Cuando usted salga de su casa y vea debajo del vehículo que hay una gota, detalle que si es, si es color miel, ¿verdad? Es aceite. ¿Okay? O sea, y si está ennegrecida, es aceite. ¿De dónde? Puede ser aceite de dirección hidráulica, puede ser aceite del motor, puede ser refrigerante, que también es aceitoso. Entonces, todas esas cosas, abra el capó, revise, va a perder 3 minutos nada más y cierre y vaya tranquilo. Primer conversatorio, mujeres seguras al volante, pero esto es posible con una organización, una planificación y sobre todo con detalles. Y esto es posible gracias a Yoriana Ocio, quien es punto y seguido producciones, ella es integrante, directora general de todo esto, de lo que significa realizar eventos de primera altura. Así que bienvenida y cómo le puedes decir a todos esos emprendedores que te están viendo, empresarios también, lo importante de poder manejar un evento con personas que sepan de lo que significa mostrar lo que se está haciendo por nuestro país, pero organizado. La verdad que estamos muy complacidos de estar en este evento. Nosotros nos estamos encargando de la parte de todo lo que es el ceremonial y todo lo que es la planificación del evento, porque como tú dices, sin planificación, sin estrategia, no, verdaderamente no te puedes desarrollar y no puedes llevar a cabo. La idea que tengas, desarróllala, la idea que tengas, llévala a cabo. Este todavía es un país que se puede verdaderamente echar raíces y es un país que verdaderamente merece. Estamos trabajando de la mano con Churún Express en alianza estratégica y comercial. Estamos llevando a cabo toda la parte de la producción del evento, todo lo que es de la generación de todo lo que ustedes ven acá. Y agradecidos con Ramón por la oportunidad. ¿Alguna persona que te están viendo, emprendedor, y quiera tener ese contacto cercano con ustedes, cómo hacen? Redes sociales. Redes sociales, punto y seguido BE en Instagram. Y bueno, estamos en esta época de telecomunicaciones y de super adelanto, solamente con hacernos un clic ya estamos allí. Y de verdad que con toda disposición de ayudarlo y de formar parte, te repito, de toda planificación y de toda estrategia. Estamos aquí, aquí seguimos. Yoriana, ¿qué te pareció este primer conversatorio Mujeres Seguras al Volante? Qué novedosa idea, ¿no? Mira, somos supermujeres. Quieran o no lo quieran reconocer, somos supermujeres. Y nosotros necesitábamos, lo único que nos faltaba nada más era que nos dijeran cómo cambiar el caucho y cómo repararlo, y cómo reparar el carro. Ya de aquí en adelante nada nos detiene. De aquí lo que viene más es un avión. Así somos nosotros las mujeres, amigas, amantes, esposas, mamá, papá, hijo. O sea, epa, tenemos todo. Y ahora más con las herramientas que nos dan de ser unas supermujeres al volante. Para terminar, Venezuela te mira, te abraza y te dice gracias, Yoriana, por hacer eventos en medio de adversidad. Todas las personas que nos ven, les digo que se queden en Lara, que se queden en Venezuela, porque esto lo vale, Venezuela lo vale. Mi nombre es José Agni Arrieche, soy la administradora de Churún Express. Me siento orgullosa de pertenecer a esta familia. Somos un taller que va más allá de las necesidades del cliente, que ofrecemos servicios óptimos. Y me siento muy orgullosa de ser la mujer de este taller. Hace alianzas con emprendedores para que estén presentes aquí en el primer conversatorio Mujeres Seguras al Volante. Y aquí está mi amiga Cristina Urdaneta, ella es directora creativa de Dulce Bar y esto es posible gracias a su emprendimiento. ¿Qué ha significado esta alianza del primer conversatorio de Mujeres al Volante? Presente aquí mostrando lo que tú haces desde el mes de marzo. Bueno, estos espacios siempre son importantes para los que decidimos emprender y llevar a cabo un proyecto en Venezuela, y me parece interesante porque aparte de darnos a conocer, adquirimos conocimientos que siempre son útiles, por ejemplo en este caso específico de mecánica para mujeres. Imagínate, ¿qué mujer no quiere tener más conocimientos en esa área? Entonces me parece sumamente atractivo la actividad que tenemos el día de hoy. Bueno, pienso que este momento es lo que puede sacar lo mejor de cada uno de nosotros, y bueno, desde Dulce Bar dijimos vamos a sacar lo mejor que tenemos, vamos a crear alianzas con otras empresas. Es así. Y lo ves
en la receptividad del público, lo ves en esa persona que va y está dispuesta a consumir tu producto, que te dice, tu producto es de calidad, me gusta, regreso porque siento que tu atención es buena, porque siento que le dedicas a los postres, y ese esfuerzo que hacemos se ve recompensado de esa manera, en que el público le ha gustado y ha regresado a degustar los postres y a disfrutar del servicio que le prestamos. Tus palabras a Churún Express sobre este primer conversatorio. Bueno, felicitarlos antes que nada por tomar en cuenta a la mujer, a esa necesidad que tiene de saber un poco más de mecánica, porque a todas nos ha pasado que nos quedamos accidentadas y no tenemos ni idea, y a lo mejor es algo tan sencillo como el borne, como algo muy sencillo. Ya teniendo una noción general, podemos defendernos mejor. En esta oportunidad estoy con Francis, ella es la directiva de Juanchi's Cookies, y esto es posible gracias a un sí que ella dijo, lo voy a hacer algo distinto y me voy a quedar en nuestro país para ofrecer excelente calidad. Así que bienvenida Francis, dime por favor el secreto para que le digas a los emprendedores, vamos a despertarnos. Muchísimas gracias, bueno, de verdad que todavía se puede, tenemos un país maravilloso, hermoso, donde emprender no es difícil, si tienes una mente sumamente abierta y ganas de verdad salir adelante. ¿Cuándo te llamaron? ¿Qué pensaste tú? Me encantó, o sea, la idea excelente. Es una oportunidad para dar a conocer mi stand. Bueno, y la alianza con Churún Express, excelente. El conversatorio que le están dando a las damas hoy, de verdad que me parece maravilloso, ya que las damas tenemos que ser guerreras. Poder cambiar una llanta, poder medir un aceite, revisar el agua del auto. Y bueno, de verdad que es sumamente aprovechativo para aprender un poco más de nuestro auto. La meta es, si se puede, y no tener miedo. De verdad que, bueno, mi emprendimiento es nuevo, es algo muy familiar, es volver a renacer, es en honor a mi hijo en el cielo. Y creo que es algo que me ha motivado, me ha inspirado. Está lleno de mucho amor mi trabajo. Hola, soy Marlo Jiménez. De verdad que esta iniciativa que tuvo Churún Express estuvo maravillosa. Aprendimos muchas cosas que día a día pues no sabemos, y ahora sí sabemos muchas cosas de nuestro carro. Nosotros estamos aquí apoyando a Churún Express en este conversatorio sobre mecánica para mujeres, algo muy importante. Yo que me la paso viajando, nuestro centro de producción queda en San Felipe, viajo todos los días para allá, y créeme que estos tips me han ido excelente. Alianzas estratégicas, así estamos, todos en Venezuela estamos tratando de hacernos muy amigos, hacer alianzas para luchar y creer en nuestro país y quedarnos aquí. Aquí estamos. Picandito, ya me dio hambre. O sea, yo cuando dice picandito, da una sensación de que quieres probarlo todo, porque aquí el exquisite nace con amor y con pasión. No solamente tenemos tequeños, tenemos pastelitos de carne molida, de berenjena, hacemos vinagretas, tequeños de chocolate, de todo. Ya, tequeños de chocolate. De riquiti. Ok, señores, o sea, eso está demasiado novedoso entonces. Sí. Entonces, ¿ustedes me van a decir que los venezolanos no tenemos creatividad? Claro que la tenemos. Todos los venezolanos somos muy creativos. Una gran oportunidad para crecer, para darnos a conocer, por supuesto, y también para que las mujeres, y no solamente las mujeres, los hombres también, vengan y utilicen el servicio de Churún Express, ya que la atención es excelente. Yo soy clienta y por eso estoy participando en este evento. Bueno, entonces, bueno, el mensaje es para todos los centro occidentes a ubicar Churún Express para que su carro esté bien cuidado y en manos de expertos. Tu mensaje final de agradecimiento, Churún Express. Muchísimas gracias, Churún Express, por la oportunidad de participar en este evento. Y bueno, atrévanse a probarlos, picandito para todos. Que Nicolás, bienvenido a la entrevista y esa alianza estratégica que se hace con Churún Express. Bueno, en realidad el placer es mío. Y no solo placer, es un privilegio estar aquí como invitado, como un aliado estratégico, ¿verdad?, de Churún Express, ¿verdad?, y poder compartir, bueno, nuestras experiencias y las experiencias de otros emprendedores en sus actividades. Ustedes están viendo unos ricos tequeños, que son unos tequeños que cuando usted se lo come, sienten el paladar
lo rico y lo sabroso de poder tener un tequeño tan fresco, con una masa suavecita, con un queso de calidad. Y lo mejor, que hay detrás de eso, unas manos venezolanas que están haciendo esto por el paladar del arense. Nicolás, es poder decirle a ese emprendedor que tiene una idea en la mente, que se active, que se despierte, que haga algo, que no se quede allí, que en un sueño, hay que materializarlo. ¿Y qué se necesita para eso, Nicolás? Mira, se necesita ser constante, se necesita creer en tus propias capacidades, se necesita tener confianza, tener fe, creer en el producto que tú estás haciendo, ¿verdad? Y tener esa emocionalidad que tú le debes agregar, ¿verdad?, a lo que estás haciendo para que ese producto fluya, porque no es solamente hacerlo, ¿verdad? También luego tienes que mostrarlo y venderlo. Y usted es parte también de este proyecto y para nosotros es un placer poder entrevistar a una mujer venezolana. De verdad, aquí estamos apostándole, donde nos llamen, ahí estamos creciendo. Bueno, nos levantamos, nos caemos, de verdad, y bueno, siempre aquí ahorita que quedamos, Nicolás, parte del equipo, socio de mi hermana también, y bueno, ellos allá, estamos aquí emprendiéndonos cada día más, inventándonos, sacando provecho, y bueno, como dijo él, una receta, la receta, la, no, no, la receta familiar, con sus pequeños secretos. Hola, mi nombre es Yelixa Ramírez, estoy acá en el conversatorio para mecánica para damas, porque hoy me llevo muchísimo, muchísimo aprendizaje. Hoy aprendí nuevos tips para poder manejar mi vehículo con tranquilidad, con seguridad, y sobre todo la oportunidad que me dan de poder tener confiabilidad en un taller en Barquisimeto. Seguimos abordando, seguimos escuchando a nuestros emprendedores, a nuestros venezolanos que hacen alianzas estratégicas con Churún Express en el primer conversatorio Mujeres Seguras al Volante. Aquí, a mi lado, se encuentra Nairobi Torres. Ella es presidenta de Nice Café, una marca reconocida con muchísimo esfuerzo, con una intención, con un enfoque que es dar un buen café a nuestros venezolanos. Así que para nosotros es un placer poder tenerte aquí en la entrevista y poder saber qué significa para ti una alianza estratégica con Churún Express. Bueno, aparte de la ventaja de saber que estoy bien atendida, que estoy cuidada y que puedo dejar todo en manos de ellos porque no voy a tener miedo a que salga algo mal, porque primero tienen garantía, la experiencia, y te ubican los repuestos, te ayudan, te guían, y eso es muy importante. Para mí, que soy soltera, es muy importante contar con la ayuda y el respaldo de experiencia, y eso lo tiene Churún Express. Así es, y me imagino que cuando te llamaron y te dijeron, mira, vas a participar en el primer conversatorio de mujeres, y tu marca va a estar allí. ¿Qué sintió Nairobi siendo la presidenta de una marca que se ha trabajado muchísimo para que esté en el mercado posicionada? No lo dudé. Inmediatamente mi respuesta fue sí, porque evidentemente lo que queremos es este tipo de alianzas donde podamos promover no solo el emprendimiento, y precisamente va dirigido a nuestro público, a nosotras, las mujeres. Eso me encantó y por supuesto inmediatamente mi respuesta fue sí, sí lo haremos. Háblame de Nice Café, ¿qué significa para ti como emprendedora, como venezolana? ¿Cuánto tiempo tiene el proyecto? ¿Hacia dónde va enfocado? Bueno, ya tenemos en enero de este próximo año, cumplimos 2 años, comenzamos con una idea de ser una cafetería dulcería, sin embargo el mismo mercado fue indicándonos que podemos ser un poquito más que simplemente café, y se convirtió en nuestro lugar favorito. De hecho, el eslogan es tu lugar favorito o la excusa perfecta, porque nada como un buen café para compartir con amigas, negocios, hablar de todo un poco. Y bueno, ahorita como viene el segundo aniversario, queremos hacer varias actividades que próximamente estaremos anunciando también, así que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, es Nice Café BQTO. ¿Qué le dice a Venezuela hoy Nairobi? Viene, toca la puerta y te dice, Nairobi, quiero tomar un café contigo, quiero sentarme contigo. Y quiero que tú hoy me digas qué tiene tu café, porque quiero ser parte de tu proyecto. ¿Qué le dice a Venezuela personificado en una mujer? Que es el país de las oportunidades, que a pesar de las adversidades y a pesar de todo lo que podamos escuchar de forma negativa,
hay que pensar en positivo, hay que luchar por los sueños. Esto comenzó como un sueño y hoy día se materializó. Y soy sumamente feliz de poder compartir y llevar mi experiencia a otras personas. Definitivamente los invito a conocernos porque no es solo la calidad del producto, es la calidad del servicio, la calidad de nuestros dulces hechos por nosotros mismos y también con alianzas de otros equipos. O sea, de verdad, es un lugar de encuentro. De verdad, bendiciones a todo el equipo que trabaja acá porque evidentemente sin ellos no se haría realidad todo este despliegue que está viéndose hoy acá desde las instalaciones de Churún Express. Fíjense, es que el aroma sabe a Venezuela. Nice Café sabe a Venezuela. Muchísimas gracias por este obsequio para Promar Televisión y ustedes están haciendo algo increíble por esta nación que tanto lo requiere. ¿Barismo también ustedes realizan? Somos baristas, especialistas en barismo y dictamos talleres, cursos de barismo y de arte latte. Aquí está la muestra, Promar Televisión. Mi nombre es Eudis Clark, yo soy la madre de Ramón Eduardo Rodríguez. Me siento muy feliz porque este es un paso más para lograr el éxito que él se merece. Eso se lo hemos inculcado desde pequeño y lo que ha visto siempre ha sido muchos éxitos a través de su papá y de mi persona. Quiero invitarlos a no en ningún momento decaer, sino al contrario, trabajar, trabajar y trabajar. Venezuela nos necesita a todos, nos necesita a todos los venezolanos de bien para seguir impulsando este bello país. Si nosotros ponemos un poquito de nosotros, un granito de arena, vamos a seguir y vamos a sacar el país adelante. Primer conversatorio, mujeres seguras en el volante. Aquí estamos reunidos y por supuesto vamos a escuchar de la palabra de Argimiro Polanco, gerente de seguridad patrimonial andino Pineos de Venezuela. Se hizo presente en este primer conversatorio y para nosotros es muy importante conocer su experiencia y su disposición para poder entregar entonces conocimiento a muchas mujeres que fueron invitadas especiales en este gran evento. Se necesita más de estos eventos para que esta población femenina tenga el conocimiento de qué poder hacer al momento que pues va a subir a su vehículo, cualquier desperfecto que se le presente. Inclusive, por ejemplo, nosotros Pineos de Venezuela, para nosotros la seguridad de nuestros consumidores es muy importante. Y pues entre la información que vinimos a entregar viene de lo que es el conocimiento de qué es un neumático, cómo se fabrica y cuál es el cuidado que se le da a un neumático, hasta hablarle de la seguridad a nuestros consumidores de cómo debe hacer con su vehículo, y vamos un poco más allá, incluso como gerente patrimonial de Pineos de Venezuela, pues me tocó dar información de lo que es esa seguridad ciudadana, ¿qué? Porque también hay riesgos a los cuales se exponen, sobre todo pues las damas, cuando pues quedan varadas en medio de la vía. ¿Qué decisiones pueden tomar en ese momento y qué acciones pueden tomar para paliar cualquier circunstancia adversa que se les presente? Hoy en día tenemos a una nueva empresa naciente, pero pues con el deseo de presentar esa calidad a todo y cada uno de nuestros consumidores, así como en algún momento se hizo. O sea, es decir, tenemos un ADN Pirelli. Mantengan y busquen tener un poco más de conocimiento de cómo pueden darle cuidado a sus neumáticos, conociendo que la situación en este país, de una u otra manera, nos ayuda a ser resilientes en nuestras finanzas. Qué bueno que marcas reconocidas sean aliadas con Churún Express y que se busque ¿qué? La información para empoderar a la mujer venezolana. En ese sentido tenemos a Oscar Soto, gerente de marketing y comunicación de Andino Pineos de Venezuela. Qué placer, qué privilegio poder contar con personas que tengan conocimiento y obviamente transmitirlo, transferirlo hacia las mujeres que asistieron a este gran conversatorio. Para Pineos de Venezuela es un placer estar acá en el primer conversatorio de mecánica para mujeres que se está realizando en la ciudad de Barquisimeto, en la región centro occidental.
en Churún Express, que es un taller mecánico múltiple que brinda todo lo que es el apoyo, no solo a la mujer, sino al hombre y a las personas que tienen vehículos en el estado Lara, realmente. Un taller bastante completo donde pueden confiar en que su vehículo se va a sentir bien atendido, así como ustedes también. Así es, y nosotros también estamos complacidos porque ustedes trajeron conocimientos para nosotros y quisiera saber la participación de ustedes de Pineda Venezuela para nosotros. Bueno, nosotros vinimos a dar unos ciertos tips en cuanto a lo que es el cuidado y mantenimiento de tus neumáticos o los de neumáticos, Pineo. También los tuyos si no tienes nuestra marca, te invito a que la pruebes realmente. Nuestros neumáticos necesitan de mantenimiento, no solamente los de la marca Pineo, sino los de cualquier vehículo. Entonces nosotros vinimos a aclararlo sobre lo que es el tema de rotación. La rotación debemos realizarla cada 5.000 o cada 10.000 kilómetros para tener una mejor cuenta cada vez que realizamos un cambio de aceite. Los cauchos de adelante para atrás y los cauchos de atrás para adelante, así como el balanceo. No hay mejor indicador del balanceo que es sentir el confort en el volante. Si tú no sientes confort en el volante al momento de manejar, es indicador indispensable de que tus cauchos tienen que ser balanceados para que sientas ese control al volante de tu vehículo. Cuando tú tienes el volante en mano, lo sueltas y sientes que el carro se te va de un lado, es porque requieres alineación. Cuando vas manejando y sientes que el carro vibra, es porque requieres balanceo. Entonces el carro habla por sí solo, el carro es un indicador que te dice cada cuándo hacer tu mantenimiento. Lo único que tenemos que estar alertas con esos tips de mantenimiento. Claro que sí, Pineos de Venezuela estuvo presente para darnos esos tips maravillosos. Muchísimas gracias. Y tu mensaje final para Churún Express y esta alianza estratégica. Sigamos creyendo en Venezuela, sigamos creyendo en lo que hacemos y de verdad que están todos invitados a que vengan y cuenten con el mejor servicio, la mejor calidad de neumáticos, pero es que esta alianza continúe por muchos años más. Buenas tardes, mi nombre es Loelis Colmenares. Hoy estuve en el primer conversatorio organizado por Churún Express. De verdad que me pareció una idea excelente. Felicitaciones al equipo. Pensaron en nosotras las mujeres y de verdad que se los agradezco. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad que muy contento, es una gran oportunidad donde de verdad podemos tener el alcance de la mano con el cliente, especialmente mujeres, que debería ser uno de los eventos pioneros en este país. Y de verdad muy contento y agradecido de poder dar lo que conozco de Pineo de Venezuela. No tiene dos días en esto, tiene mucha experiencia y tradición y se las podemos transmitir a nuestros clientes. Tu mensaje para Churún Express cuando los llamó y les dijo, ustedes van a participar en el primer conversatorio para mujeres. Vimos una oportunidad donde podemos crecer estratégicamente como empresa. Tenemos un año ya en el mercado, pero como te dije previamente, tenemos mucho tiempo haciendo neumáticos y vimos dando una oportunidad también de educar al usuario. Mucha gente no sabe que el neumático es uno de los pocos productos donde tiene muchísima información en sus costados, por ejemplo, que desconocemos. Y tanto las mujeres como los hombres deberíamos conocer toda esta información y darle mejor uso adecuado a un ítem de seguridad, porque el neumático es un ítem de seguridad, es muy importante para nuestras vidas. Lo importante de tener un neumático de calidad es que nuestra vida va sobre ello. Y la vida es algo que no podemos poner por ahorrarnos un dinero o ser mezquinos en este ítem. Tenemos buenos neumáticos, tenemos una buena seguridad, podemos estar prevenidos al tema de la seguridad, quedarnos accidentados por una de nuestras vías pudiera ser perjudicial. Y la garantía que un neumático Pineo te puede dar es que somos neumáticos de calidad, un excelente precio, con calidad internacional y probada. Esperamos convertirnos en una empresa líder en Venezuela en surtir neumáticos de calidad a través de Churún Express. A mi lado una gran mujer, una mujer que transmite energía, que le dice a la mujer venezolana, usted puede, y además de eso tiene conocimientos. Ella es Sabrina Martínez, mejor conocida como La Coneja. Ella es mecánica automotriz, así como usted lo escucha, una mujer empoderada en conocimiento. Así que bueno, bienvenida a Barquisimeto. Gracias, gracias, muchísimas gracias por recibirme en esta hermosa ciudad, me encanta. Así es, y bueno, vamos a hablar sobre cómo una mujer puede ser mecánica automotriz, estar en piques, saber de los ruidos de los carros, con tan solo 23 años. Para resumidas cuentas, desde los 15 estoy en esto, desde la teoría. Con 18 años fui para Estados Unidos, estudié un semestre en una universidad y de verdad que regresé a Venezuela con mucho más conocimiento. Luego de eso, tuve el placer de conocer al papá de mi hija, que es mecánico. Sí, donde él puso a un lado la teoría, todo lo que yo había aprendido, para ponerme en práctica.
y con 18 años era una nena que no tenía nada en el mundo de automotriz en ningún aspecto más que saber que mi mamá manejaba un carro, mi papá. Llegué a la conclusión de que de verdad, mira, él me enseñó, se puso conmigo a cada momento, en cada instante. Me dijo, Sabrina, necesito que hagas esto, vamos a aprender, siéntate aquí conmigo, vas a agarrar un tornillo, vas a hacer esto y esto y esto. Y de verdad yo, bueno, estuve ahí al punto donde de verdad me encantó. Cada día que yo iba al taller me emocionaba más, me gustaba más, le ponía como más atención. Me instruí mucho más. Porque de verdad creo que lo principal en esto de ser mecánica con tan corta edad es aprender. Les puedo decir de verdad que yo todos los días, o sea, en mi cabeza, en mi mente, me despierto y digo, yo sí puedo manejar mi carro, yo sí puedo ser muchísimo mejor, yo puedo ser cualquier cosa que me proponga porque nadie, ni nada me va a parar, ni va a decir que yo no puedo hacer algo. Tips que tú nos puedas dar a las mujeres cuando nos montamos en el carro. Ok, primero y principal, siempre es recomendable antes de encender el vehículo que uno, abran el capó, revisen el agua del radiador, el agua del tanque del radiador, revisen el aceite con la varilla, su respectiva varilla y ven en qué medida está. Consecuentemente con eso también revisen, si su carro tiene dirección hidráulica, revisen el aceite de la dirección hidráulica, la liga de freno y si es sincrónico también deben revisar la liga del bombín de embrague. Súper, súper práctico, eso no tiene nada difícil, eso es abrir y abrir tapas y revisar y medir, limpiarse la mano y por supuesto que se quiten el miedo al asco de ensuciarse las manos. Para poder entonces que no nos subestimen en un taller mecánico. Por supuesto que sí, que uno también llegue al taller y la gente diga, ¿ella sabe? Mensaje para las mujeres venezolanas, ya para nosotros terminar en esta transmisión contigo, que gustosamente nosotros te damos las gracias, porque entonces vemos un reflejo de una mujer segura, y eso es posible para tantas mujeres que necesitan entonces empoderarse y tener confianza. Se paren al espejo, como te lo dije, digan que yo sí puedo manejar, yo sí puedo ser una mujer guerrera, yo sí puedo ser una mujer 4x4, yo puedo hacer todo lo que me propongo y mucho más, y que nunca duden de ustedes, porque de verdad de mí, todavía, hasta el sol de hoy donde estoy parada, puedo decir que dudan de mi potencial. Y como dicen por ahí, en mi pueblo, muchos te tienen miedo y tú misma andas dudando de tu potencial y no debe ser así. Deben estar seguras de que tienen potencial para eso y muchísimo más y comerse el mundo. Tu mensaje para Churún Express. Excelente servicio, excelente trato, excelente taller, lo mejor que hay en Barquisimeto, mi gente de Churún Express, lo máximo. Bien, muchísimas gracias por la invitación de tenerme aquí hoy. Si tú tienes una idea, ve tras ella, no importa, van a venir comentarios, no se puede, en qué momento, este no es el momento ideal, espérate. No, el momento ideal es cuando tú lo decidas hoy y cree en tu idea. Estamos comprometidos con Venezuela.